El Pacto Histórico y el Centro Democrático se unen para rebajar los sueldos del Congreso. Es una historia que se cuenta una y otra vez. Quieren bajar los sueldos del Congreso. Yo insisto en preguntar, ¿qué pasa con los sueldos de los magistrados de las Cortes? Con los procuradores y con los fiscales y con los contralores, todos los sueldos que están unidos al sueldo de los congresistas. Creo que nadie menciona el tema, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. No lo mencionan porque no lo conocen, doctor Fernando, o lo desconocen a propósito. Sí, mejor callarse la boquita y entonces dejan que en el Congreso se libre la batalla y los magistrados se quedan calladitos la boca y los procuradores también y los fiscales también. Todo el mundo se queda con la boca callada porque bajar el sueldo de los congresistas supone bajar el sueldo de una cantidad de dignatarios públicos. ¿Usted recuerda quién es Alex Verno? Sí, claro, claro, don Fernando, claro. Un abogado muy ilustre, muy destacado. Estaba trabajando en la defensa de Matos. Sí. Y resulta que ha sido condenado por soborno. Yo me niego a creerlo. Yo conocí bastante a Alex Verno. Tuve el gusto de trabajar con él. Una persona que me pareció eminentemente decente, pero mire usted, condenado por soborno. Nos dicen por vía digital, Alon Ávila desde YouTube, están acabando con nuestro ejército. La moral de nuestros hombres hace días echaron injustamente a 28 suboficiales que aspiraban a ser llamados al grado de sargento mayor, engañados y burlados por entregar más de 23 años a esta institución, pero pretenden alistar a sus filas a 100.000 jóvenes que delinquen. Grave denuncia, ¿no es cierto? Grave denuncia. 28 suboficiales vieron su carrera truncada. Víctor C. desde YouTube. Hay que desearle lo mejor a nuestros compatriotas. Ojalá James se enderece, se recupere, se ponga a punto. Y ahí sí que se ha convocado. Dora Alicia, desde YouTube. La patria entra en declive, alarmante. Todos los planes contra la democracia, la verdad, la economía, la estabilidad del país, las empresas, los emprendedores. Andrés Botía, desde YouTube. Doctor Londoño, le agradezco por el hoy en la historia. San Francisco de Asís ha sido un ejemplo de conducta desde mis primeros años. ¿Cuántos niños hoy necesitan saber de él? San Francisco de Asís, sin duda uno de los hombres más buenos que pisaron la tierra. No cabe duda. San Francisco de Asís, en un día como hoy, mostró los estigmas de Cristo y en toda su vida mostró el significado, el valor de la pobreza, del amor, de la entrega a los demás, del amor por las criaturas, por los animalitos, por los seres humanos, por todo el mundo. San Francisco de Asís, un mundo de amor. Salud a todos los franciscanos, a todas las clarisas, a todos los que siguen los pasos enormes por el sendero de la paz y del amor que trasegó San Francisco de Asís. Linda historia, ¿no? En el siglo XIII, por supuesto, de nuestra era, San Francisco de Asís, en un día como hoy, en el año de 1224, mostraba en sus manos los estigmas de Cristo. Tanto era el amor, tanta la devoción, que quiso tener sus manos laceradas, sus manos penetradas por los clavos, como Jesucristo cuando ascendió a la cruz.